Ay. Bueno, chicos, pues ya estamos en directo un día más. Como veis, hoy toca tarde de zombies. Y vamos a darle caña. Lo dicho, vamos a estar jugando hoy de Arminios esta tarde. Vamos a estar con los zombilines. Zombilines, por no decir imbécil, no. Y bueno, vamos a continuar la partida de ayer. Ya lo sabéis que lo dejamos. Ya tenía que cortar, vaya. Me quedaba poquito, pero más o menos yo creo que lo tenía dominado. Espero no perder la concentración. Y que todo funcione correctamente. Vale, vamos a. Espérate, estoy mirando a ver qué. Vale, ya está, ahora sí. Estaba mirando que me soltara el anuncio el móvil. Bueno, acordaros que como aún no tengo la segunda pantalla, entonces estoy leyéndoos directamente aquí, ¿vale? En el teléfono. Vale, bueno, supongo que Discord ya en breve pues irá anunciando que estamos en directo. Y yo voy a ir entrando para ir terminando la partida de ayer. A ver si hay suerte y funciona. Todo bien. Venga, vamos para adentro. Muy buenas, Claufer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Venga, continuar. La campaña de Zack. ¿La llegamos a terminar? Ay, sí, la llegamos a terminar. Se me había olvidado, madre mía. Qué torpe. ¿Ves cómo tengo una memoria de pez que no es? Llegamos a terminar la partida, es verdad, no me acordaba. Y teníamos 220 puntos de investigación para colocar. Que aún no he decidido exactamente dónde lo vamos a colocar. Suministros básicos, generación de comida más 20 y generación de energía más 20. Vale, esto es simplemente que te lo dan, ¿no? Soldado vida más 20, Ranger vida más 20, Sniper vida más 20. Contrafuerte, muralla. Esto estaría guay. Porque ya me apetece también tener barricadas. Almorzando una polenta bien caliente. Aquí hace un poquitín de frío esta mañana. Ah, menos 2 grados. Hombre, ya va tocando, ¿no? Óptica. Lentes avanzadas. Tienen un gran rango de visión para detectar enemigos y otras amenazas de sus alrededores. Esto también estaría muy bien. Sobre todo para poder llegar a hacer ya a los snipers. Aloja a viajeros que trabajan para la colonia. Los colonias de las. A ver. Hospedaje, no me suena esto, ¿eh? Unidad extra. Soldado de armadura. A lo mejor hago esto. A lo mejor hago esto. Yo creo que sí. Vamos a hacer esto, me parece bien. Voy a ponerle armadura más 20 al soldado. Y vamos a hacer el contrafuerte. Vale, porque así ya pasaremos para la siguiente de las barricadas. Acá estamos en la hora polar. Aquí estamos en la ola de calor. O sea, totalmente lo contrario a lo que tú. A lo tuyo. Bueno, vamos a gastar armaduras reforzadas y el contrafuerte. Vamos a poner los. Sí, yo creo que sí. Yo creo que esto va a ser lo que vamos a elegir. Vale, por otro lado, vamos a ver qué jugamos hoy. Tenemos que jugar sí o sí. Pelea contra zombies 2800. Muy rápido. Muy rápido. Supongo que estos dos son lentos. Pero estos dos son rápidos. Es que son 1400 rápidos. Tío, no me veo capacitado como para poder matar a tantos. 1000. 8000. Débil y lento. Débil y lento. Uf. ¿Me arriesgo con este? ¿Me arriesgo con este? A ver. Venga, vamos a arriesgarnos con este. Son un montón de zombies. 8000 son demasiados. Son demasiados, no voy a poder ni de coña.
No voy a poder ni de coña. Son demasiados, 8000. A lo mejor debería ir al... Es que... Al de 1000. No, intentar cargarnos primero a estos que son rápidos, creo, ¿eh? Yo ya no sé si estos son rápidos o cuáles son lentos o cuáles. No tengo ni idea. A lo mejor son todos de la misma velocidad. Arranca con el más difícil. El de 8000 sería el más difícil, no sé. Bueno, no sé, ¿eh? Porque sé que corren... Que van todos rápidos. 700 son muchos. Vamos a ir con este, va. Venga, va. Vamos a ello. A ver si hay suerte. Necesito parar una parte. O sea, que siempre hay una parte parada. Y mientras me voy cargando al resto. No sé si me explico. ¡Ostras! Que me vienen por arriba y por abajo, solamente. Wow. Vale. Vale, dice, en las misiones de ataque el objetivo es destruir el enjambre. Sí, durante el ataque, pero si ya lo sabíamos, ¿no? Porque vuelve a salir. ¡Yo! Por arriba y por abajo, chaval. No es muy rápido el camino, ¿eh? Vale, tenemos 1800 puntos. Vamos a intentar parar primero esta zona. Vamos a intentar parar esta parte. Porque, a ver, aparentemente. Qué lindo lugar en el idioma del mapa. Y encima te vienen por arriba, por abajo, por el centro y por adentro. Nada, por el centro no vienen. No, pero sí, yo creo que sí. Porque aquí podemos cortar aquí. Podemos cortar aquí. Podemos hacer como cuellos de botella. Mientras estos van despejando, me voy cargando a estos. A ver si hay suerte, no sé. Esta es mi bloquear el paso de los enemigos. Lo que no entiendo es por qué lo ponen así. ¿Por qué así? Si realmente... Esto no me vale para nada, pero bueno, tengo que probar. Vamos a dejarlo así. Ojalá y lo pase, pero vamos. Vale, y el resto de soldados todo ya. Sacrificable. Vale, vamos a dejar un pequeño grupo aquí. Ah, no lo puedo llevar, bueno, igual. Lo llevamos ya. A ver si consigo que se queden ahí un rato. Vale, y me puedo ir cargando a estos. A lo mejor debería haberlos puesto aquí directamente para ir matando más rápido. Conforme vayan saliendo voy matando. Pero, no sé. Bueno, vamos a darle play, si no unas malas volvemos a empezar. O sea, esto es así. Vale, ya sabéis que ya estoy jugando en la dificultad media. Vale, no es ni fácil ni muy difícil. Vale. Vamos a intentar irnos aquí. La queda no sé para qué me la he pillado, en el fondo, ¿verdad? Vamos al cuello de botella, va. Disparar, amigos. Ya. Walls are under attack. Any orders?
Estoy se... Venga, tío, vale, ya, la cabeza ya ha llegado, tío. Son demasiados. Me toca defender en la base, así que vamos a defender en base. Ya no me queda otra. ¿Dónde está mi arquera, tío? Aguantar, chicos. Vamos, que me lo paso. Estoy que me salgo. No me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba para nada, lo digo en serio. Hombre, me resultó más difícil el de los 600 que estos de últimamente. Casi un GG, dice. Bueno, no está nada mal, ¿eh? Vale, por ahora no hay periódico. Ok, pues vamos a hacer esto. Bueno, vamos a ver cómo es. Vale, dice, el paso angosto es un lugar estratégico clave que el Imperio quiere controlar a toda costa, pues es la única forma de cruzar en las montañas de la sangre. El estrecho cañón está dividido por el río del Lobo, que solo tiene un puente natural que permite el paso en medio del valle. Aunque es un lugar estrecho y complicado para construir una colonia, es de vital importancia para el Imperio. Dice, hay muchos infectados en el fondo del cañón, seguramente cayeron por allí hace mucho tiempo. Avanza poco a poco para ir a abrirte paso para por el cañón. Y acaba con todos los infectados y las hordas que se aproximen encima, tío. Veo que tenés tu agüita congelada. Se nota que estás en el infierno. ¿Has visto? Nuka-Cola. Vale, tengo que hacer en 60 días 1000. Venga, vamos al lío. A ver si hay suerte y me sale todo bien. Estas misiones me encantan. Aunque las paso un poco mal, pero me encantan. Vale, va. Sí, va a ser un sitio complicado, ¿eh? Estaba mirando, digo, empezamos con pausa. Es que nunca me acuerdo, tío. En serio. Oye, ahí ya hay zombies ahí. Vale, lo primero, como siempre. Vale, podemos hacer comida ya nada más empezar, ¿eh? Pero bueno, en principio vamos a hacer las típicas casas. Jolín, chavales, esto está petadísimo. Hola. No puedo ir por ahí. Oye, cuidadito, que esto está muy lleno de... Está bastante lleno. Tenemos piedra aquí ya. Voy a estar pulsando el pause todo el rato porque quiero hacerlo bien, va. Si fuera posible. Lo bueno es que tenemos lo de la pesca. Que lo hice. Menos mal que lo hice, tío. Mira, aquí tenemos también una buena pesca, ¿eh? Me hace gracia que me ponga aquí 36 y tal, cuando realmente aquí no puedo plantar esto. Jolín, sería un puntazo poder plantarlo, pero... 12, 12, 10. Bueno, empecemos por ahí.
Y luego ya creo que podremos bajar a lo mejor hacia esta zona. 19 aquí también. Venga, sí, vamos a montar otro. Vamos a arriesgarnos. Hay que plantar una antena de estas para ir a la leña, la más próxima, que probablemente sea esta. Ahora lo haremos. Por lo que veo, aquí también hay otra. No sé si es un túnel o es algo así. Lo que está claro es que es como una zona con cuatro carrilitos, un poco extraño, tío. Vale. Voy a intentar ir hacia aquí. ¿Ves? No sé, queda extraño, tío. Lo veo extraño esta parte. ¿Ves? Esta es una zona como... ¿Ves? No se puede entrar para allá. No, pero aquí no puedo ir tampoco, ¿ves? Se me corta aquí. O sea que entiendo que por ahí zombies no pueden venir. Vamos a ir hacia esta zona. Este que sigue investigando por ahí. Estas me están controlando aquí. Vale, va. Deberíamos de poder... Venga, va, dame 300 ya, tío, en serio. ¿Qué está pasando aquí? Gracias. Te ha costado, amigo. ¿8? 15, what? Este es el bueno. Queda en medio de todo, pero realmente es el bueno, Voy a usar los 10 que me han dado de madera. Para poner... aquí uno de madera, por si acaso. Una sorpresa, dice. Nah, este no va a ser fácil. Este no va a ser fácil. Vale, nos tocará pillar madera aquí también, probablemente. Lo único que no me gusta es que está a lo mejor demasiado oscuro para mi gusto. Pero bueno, a ver, que no hay problema. Venga, vale. Voy a darle a pausa un momentito. Vamos a poner otra antena porque quiero llegar a por la piedra. Cuanto antes tenga ejército, mejor. Así que voy a ir... A ver... Ostras, es que aquí... Sí, lo voy a poner ahí. Creo que me da para poner una casa. Sí, perfecto. Es un lugar estrecho, así que tengo que intentar llevar el orden. No como lo estoy haciendo últimamente. Últimamente, macho, estoy montando esto de una manera más mala. Si monta aquí uno de 18, el siguiente tendría que montarlo por lo menos aquí. Por lo menos por aquí, porque si no, no me va a dejar. Este es todo 18, 16. Vamos a montarlo en la esquina. Ya está. Yo te digo, el siguiente ya, mira, me tocaría plantarlo por lo menos... Por lo menos por aquí. Si no, no me va a dejar. Ya sabéis que esto tiene... El cuadro que veis ahí verde, pues digamos que es el tope. Pero bueno, siempre podemos montar caza, a unas malas. ¿Veis? 17, 16... Podemos meterlo más para acá. Vamos a meter ese 18 ahí. Mira, aquí hay oro, parece eso. Cuidado, Vale, perfecto. Este es estrechito.
Cuidado. Cuidado, hombre. Vale. Échame para atrás, que si no, la vamos a liar. Vamos a ver, vamos a plantar otra antenita y llegamos a la zona ya que quiero. ¿Puede ser en la misma línea, por favor? Gracias. Vale, y ahora ya construiremos lo que nos falta. A ver. Podemos hacer... Vale, ya sabéis que las casas hay que dejar siempre un pasillo... O sea, cuando haces una tira de dos, necesitas dejar un pasillo de un cuadro para poder hacer otra tira después. Vale, no es... O sea, puedes hacer dos seguidas pegadas, pero la tercera ya no puede ser pegada, ¿ves? Tiene que ser separada. ¿Ves que se pone verde? Tiene que ser separada, si no, no te deja. Así que, en este caso, pues como hay que dejar esos dos, vamos a montar, por ejemplo, aquí en esta zona. Cuatro más. Y ahora montaremos también uno de estos en cuanto tengamos algo más de madera. Vale. ¿Se oye ese ruido? 15 días para... No. El día 15. El día 15, perdóname. Perdóneme usted. Vale, aquí 6, 9. Vale, me da igual, con 9 me vale también, ¿eh? Vamos a poner 9 y vamos a intentar pillar más. Sí, son 4 de energía, o sea que necesitaremos esto. Muy bien. Esto es un problema, pero a ver si me deja ponerlo aquí. Sí. Vale, lo suyo será poner aquí y el siguiente si me deja ponerlo un poquito más para allá. Tío, esto hay que hacerlo, vamos. Así. Hay un perro por ahí, ¿eh? ¿Lo habéis oído? Wow, ¿esto qué es? Oro, ¿no? Sí. Me puede venir. Ay, también es comida, muy bien. Perfecto. Vale. No quería hacer eso, pero vale. Tenemos más comida ahora, la energía ya va a venir. Y cuando tengamos energía debería dejarnos ya construir esto. Madera, 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 please, madera, please, madera, madera. Madera. Ok. Vale. Tenemos 6. Oh, qué bueno. 6. Mira, lo voy a hacer. Bueno, realmente me da igual si hacerlo aquí o aquí. Voy a hacerlo ahí. Vale, como que está un poquito más... Aunque realmente lo atravesarían igual, así que no pasa nada. Vale. Mira, lo que voy a hacer va a ser una cosa. Vamos a hacer el pause siempre, por favor, hay que acordarse. Voy a hacer otra antena por aquí. Voy a hacer justo en esta esquina. Voy a cerrar aquí. Aunque puedo avanzar un poquito más a este, ¿no? A ver. Pero bueno, si empiezo a cerrar, ¿eh? Para sentirme más cómodo en algunas zonas. Y ya está. Por lo menos me han dado bastante comida y eso me viene muy bien, ¿eh? Bueno, ahora ya voy a seguir haciendo casas. No quiero comerme mucha zona verde, porque me gustaría poder plantar granjas también. Cuidadito por aquí, Cuidadito por aquí. No, voy a separarme un poquito. Vale. Che, lee mi pregunta, perdona. ¿Lo vas a resubir? Sí, si me deja YouTube, sí. Hoy he podido resubir el número 6. No sé por qué. Estoy teniendo problemas para resubir los directos. No me preguntéis por qué. Lo he descargado. O sea, he descargado el directo. Lo he intentado subir. Y aún así, el 5 no lo he conseguido. El 6 me ha dejado a la primera. Pero el 5, yo no sé qué ocurrió con el 5. Que no me deja. La parte 5 no me ha dejado. Entonces, si queréis verlo, lo tenéis arriba en vídeos, en Twitch. En mi Twitch. Y ya está, es lo único que puedo deciros. Me sabe fatal, pero... Pero es que no hay otra manera, macho.
Vale, mientras no tenemos la esa, vamos a ir haciendo las investigaciones. Ah, aquí me como verde, tío, no me mola. Realmente no tengo mucho espacio, así que me voy a tener que comer verde sí o sí. Vamos a plantar una antena hacia aquí. Vamos a intentar plantarla en una zona que no... Vale. Ahí. Y aquí, como he dicho antes, para sentirme un pelín más cómodo, vamos a hacerlo así. Mira, aquí me deja otra. Lástima, tío. Hay puntos que es que, claro, como está la vía, ya no deja más. Aquí tengo que llevar cuidado, porque estos están... Aquí ya empiezan a encontrarme rápidos. No me interesan los rápidos. Bueno. Vale, podemos hacer ya... ¿Vuestras mascotas? Te lo pregunto por los ladridos de hace un rato. Ah, sí, es del juego. No tengo mascota, es del juego. Eso es todo puro del juego. Vale, cuidado aquí, que aquí también nos hemos arriesgado un poquito. A lo mejor, pero bueno. Lo haré. O sea, me cubriré aquí también y ya está. Haremos, creo... Vale, aún no me hace falta, pero haremos más pesca. Para acá yo creo que me cabrá otra. Cerraré ahí. ¡Ah! ¿Me va faltando madera o qué? No me deja construir ahí. ¿Por qué? ¿En serio? Ah, porque no llega la... No llega la luz, tío. La luz, la electricidad esta. ¿Ves que se oyen los ladridos? No, tío, me he vuelto a dejar encerrada. Me cago en la mar. Me la ha dejado encerrada, tío. La suerte que tengo es que no... Ahora, gracias, amigo. Dios, siempre me pasa igual, ¿eh? Bueno, voy a matar a este. Sabes muy bien que este... Qué temporal, ya que Twitch borra los vídeos. Sí, claro, es lo que tiene. Twitch borra los vídeos, por eso digo que si queréis verlo, podéis verlo antes de que los borre. Vale, esto se queda así. Y a ver si podemos construir algo más. Me tengo que construir algo de comida, yo creo. Así que vamos a ver si puedo construir otra pesca de estas por aquí. ¿Veis? Como sí. Sabía que una más me iba a dejar. Aquí... Debería dejarme, ¿no? Vale, ahí sí. 14, 16... Vale, con esto ya tenemos algo más de comida y podemos seguir construyendo. Tenemos 100 en 5 días. Necesitamos 1000. No son pocos. No, por ahora no ha habido cortes de luz. Por ahora no. Mi rifle está listo. Vas a pagarme por esto, ¿verdad? Atención. Creo que por aquí no pasan. Estoy mirando, pero creo que por aquí no pasan, ¿no? No, no. O sea, en esta zona no pueden pasar. Do you need me?
Supongo que esta será la otra zona que debería de... No, claro, pero... Y hay demás. Incluso por aquí. Vale, vamos a ir poniendo otra antena más para ir ampliando hacia esta zona. Vale, qué tranquilos. Todo el mundo tranquilo, por favor. Es que aquí ya empiezan a salir los que corren. Y claro, es empieza a hacerse complicadete. Mi intención ahora es cerrar aquí, ¿vale? Cerraremos por aquí. Al final acabamos cerrándonos en los cuatro puntos. Tío, no hagas eso. Me asustas. Bueno, no somos nadie. Vienen un montón. Buenísima. A ver, pausa otra vez. Lo siento, esto tiene que ser así. No me queda otra, chicos. Vale, aquí vamos a poner también otro. Otra antena. Vamos a... No, aquí hay que poner otra antena más. Sí, ahí en medio en plan. O por aquí. Vale, tengo oro, tío. Voy a poner de estas. Directamente pongo de esas. Las dejo aquí. Y reúno más arqueros. Y los voy juntando y voy limpiando una dirección. Porque si no... Muchas gracias, Chaos. ¿Qué tal? Gracias. Muchas, muchas gracias por los bits. Tío, hoy has sido... Ha habido un momento que ha sido un quebradero de cabeza. Te estabas durmiendo en todos lados, tío. Acababas de dormir. Creo que has sido tú. Que acababa de dormir tu personaje. Y te has dormido. O sea, ya has caído dormido al lado de la cama. Otra vez, nada más. Digo, muy bien. No, macho, tío. Vaya tela de tipo. Vale, estamos en el día 6. Aguántate un poquito más. Vale, tío. Mira, justo aquí me cabe otra antena. La vamos a hacer ahí. Voy a hacer más casas. Lo que pasa que, claro, me preocupa porque no quiero ocupar la zona verde. Pero es que al final la acabo ocupando. No pasa nada. Vamos a hacer un buen grupo aquí de casas y ya está. Vale, ahora cuando esta antena termine, podemos incluso... Aquí podemos ampliar un poquito más. Bueno, no sé. O intentar llegar hasta aquí. Sería una buena opción. Llegar hasta ahí. Dios, qué duro está ese, ¿no? Mira, este sale todo... ¡Oh! Cuidado, ¿eh? Vale. Aquí hay algo más, ¿eh? Vale, vamos a cerrar ahí. Por no variar. No me gusta nada. Qué pena que no se puedan poner así. La verdad. Que se tengan que poner así es una forma un poco fea. Esto es un peligro porque los zombies están bastante cerca, ¿eh? Ahí. No he visto, solo miré unos 40 minutos del primer directo del juego, de ese juego. Ah, vale. Está divertido, ¿eh?
Es difícil, porque es difícil, pero está divertido. Vale, a ver. Tenemos. Sí, tenemos cuatro más. Venga, tío, a ver si terminas ya. Podemos hacer ya, lo de. Sí, tío. Vale, gracias. Vale. Vale, mandaremos arqueros aquí. Bueno, mejor aquí, ¿no? Vamos a limpiar en esta dirección. Ok, gracias. Primero vamos a hacer la granja. Vale, y ahora que tengo esto, a ver si conseguimos ahorrar algo de oro. Antes de que se borren. Ya, tío, eso es lo malo. Es que. Es que lo podría subir a YouTube, pero. Oye, ¿nunca habéis escuchado esa canción? A lo mejor deberíais escucharla. Aunque también os aviso que es en alemán. A lo mejor no os atrae tanto. Ya, voy a ponerlo ahí. A llevarlos aquí. Cuidado, que este está solito aquí, el pobre, dándolo todo. Y no quiero que le tenga problemas. Como ahora. Vale, podemos hacer granjas ya. Vamos a poner el pause un momento. Vale, podemos hacer una por lo menos. Esta sería buenísima. 48-52. Se me gusta. Vale, lo siguiente ya debería de ser otra antena más hacia aquí abajo, probablemente. Bueno, podemos hacer otra torre en esta zona. Mira el tren, no me deja pasar, tío. Está empujando a mi arquera, qué está, hombre. Oh, qué buena visión. Vale, ahora que tengo ya la torre hecha, vamos a mandar a esos arqueros allí. Muy bien. Tenemos 134, 8 días. Deberíamos hacer la mejora ya de las casas. E intentar, pues eso, ir a por más oro. La granjita ya está a punto. Perfecto. Y ahora ya pues voy a ir haciendo arqueros, aunque yo sé lo que hay, pero bueno. Necesito conseguir oro, literalmente. Vamos a ver si puedo construir una torre y me paso también estos dos arqueros abajo. Y así vamos a ir limpiando por aquel lado. Vale, hay que esperar unos segundos más a conseguir más oro. Vamos a ir limpiando con estos. Aguantamos, Bow and arrows are ready. Ahí vienen, cuidado. Esa torre. Era básica, eso había que hacerla. A lo mejor desde aquí. Bueno, podemos hacer una ahí y otra ahí. A unas malas siempre tengo espacio. Incluso aquí otra. Ah, pues esto también me gusta. Vale. Esto probablemente me quita oro. Eso es lo que me da pena, pero bueno, da igual. Voy a hacer más casitas. Aquí no puedo hacer porque esta antena, no sé por qué porras la he colocado ahí, pero bueno. No tenía pensado colocar casas aquí. Pero bueno. Me quito verde también. Aunque tengo bastante comida ahora mismo. No es esa la preocupación. La preocupación es conseguir oro, así que. Y ahora cuando esté esta torre, quitamos a estos dos.
y los mandamos aquí. Ahora estamos ya día 9, nos faltan pocos días, ¿eh? Necesitamos bastantes más unidades. Veremos a ver por dónde van a venir. Muy bien, ya tenemos todo hecho, ¿eh? Ahora sí. Vale. Vamos a empezar a mejorar casas. Ahí estamos. Ya todo lo que me dé, ya va todo para casas. Aunque debería hacer una antena. Una antena para acá. Madre mía, como tarda, ¿no? Cuidado, que parece que no, pero vienen bastantes. Muy bien. Las torres no suben de nivel, ¿no? No escucho qué dices, que está en alemán. Ah, la canción, la del Johnny Depp. Esa que dice Johnny Depp. Vale, parece que no, pero estas torres también me limpiarán un poco. Cuidado que aquí se acerca uno. Tío, me intriga que a lo mejor haya por aquí un edificio, ¿sabes? Vale, podemos hacer una antena. Vale, sí. Vale, buena zona, buena zona. Me gusta. Oh, oh. Ah, no, vale. Esto es una de esas de petróleo. Vamos a hacer un par de arqueros más. Vamos a construir más casas. Muy bien. Lo siguiente. Bueno, ahora mismo no puedo hacer nada porque no tengo nada de oro. Me acabo de gastar todo el oro. Cuidado, Claro, es que no paran de venir estos, tío. Tío, lo malo es que se carga un montón. Se puede cargar varios de golpe. Un momento, por favor. Perdón. Voy a intentar. Es que me da la impresión de que aquí solo tengo una línea de madera. Aquí no puedo poner más porque aquí si quiero poner luego una torre. Así que creo que lo vamos a dejar así, pero aquí esta zona me preocupa. Vale. Me va faltando energía ya, Vale. ¿Ves? Todo el rato esos son estas puntitas. 20 de madera. Venga. Dios, habían un montón, Vale. Voy a hacer una cosa. Es que me toca. Voy a ahorrar y voy a poner una torre aquí también, Es que esa esquinita. No sé. Me daba mal rollo. Encima está difícil, Esta zona es para luego abrir más y acabar encerrándote, pero si te tienes que encerrar, te encierras mucho más arriba. Pero bueno, para empezar me vale. Para protegerme me vale.
¿Ves que no me deja, no? Es porque no paran de venir. Dios, que son un montón, loco. No paran, chaval. Vale, nos llevaremos a este aquí, ¿eh? Probablemente. Vale, habíamos dicho que quería hacer una de estas. Un ventilador de energía. Ay, qué pena, no cabía ahí. Ya es soldado. ¡Ey! Tío, casi le atropella el. Muy bien. Ya no tenemos nada de energía. Vale, las Rangers se van haciendo maestras. Ok. Ves que son un montón, ¿no? Voy a intentar cerrar aquí, en esta zona. ¿Vale? A ver si hay suerte y lo consigo hacer bien. Eso más o menos. Necesito más comida. Se me ha olvidado la comida, tío. Venga, madera. Dame un empujoncito de madera, gracias. Vale, aquí tenemos 50 más, perfecto. Vale, para acá ya no hay nada, parece, ¿no? Muy bien. O sea, que cuando me dice que vengan por el sur, si me vienen por el sur, me pueden venir tanto por aquí como por aquí. Eso no me mola, ¿eh? Qué estrecho. Vale, no tengo comida, así que... Creo que haré otra ballesta aquí. Me da miedo, tío. De repente me ha empezado a entrar miedito. A ver cómo, al ver cómo va transcurriendo el mapa, me va dando un poquito de mal rollo. Pero bueno, ahora nos vamos a encerrar aquí. Aquí tenemos para poner unas granjas en esta zona. Sí, más pesca por aquí. E incluso más casas, O sea, unas malas. El problema es la madera, que... Tío, a lo mejor cierro aquí, ¿o qué? Me cierro aquí un montón de vallas, tío. Y puedo, incluso podría pillar aquí un buen campo también. Tantas cosas que puedo hacer. Uf, hay un montón de zombies, chaval. Y solo he limpiado una zona. Oh, ya van a venir, Van a venir ya, tío. Ahora es cuando pierdo. Ya verás. ¿En serio no puedo hacer aquí? ¿Por qué? Si antes estaba verde. Oro. Vale, iba a decir, no puede ser, tío, si tengo dos de estos ya. Pero madre mía, cuánta gente. Quizás aún soy bastante lento, Pero bueno. Estos están matando. Esto es la verdad que no paran de matar. ¿Ves? Lo sabía. Por el sur, tío. Y ahora por el sur, ¿dónde? Por el sur, ¿cuál es el sur?
Bueno, yo me voy a encerrar aquí. Y ya está. Ya no tengo madera, tío. En serio, vale, ya, si es que no paran. Me voy a echar hacia atrás y desearme suerte. Bueno, voy a pillar a una arquera. Ahora cuando ya sepan, cuando vea la cabeza, cuando asome la cabeza a ver por dónde viene. Es que mira la sombra que hay. Ostras. Vale. Your sniper at your service. Just give me something to shoot. Ahora me van a venir por este lado. Es que me van a venir por los dos lados. Me juego lo que quieras. Y me van a fastidiar, pero bueno. Porque al no, al no haber limpiado aquí. ¿No puedo salir? Ah, vale. Por favor, dime que vienen por esta zona, eh. Si no, muero fijo. Vienen, 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 vienen. Voy a pausar un momentito. Vale. Mientras, vamos a montar una torre en este lado. Para ir organizando esa parte. Y voy a ir mejorando más casas mientras. Se supone que vienen por aquí. Vale, aquí están, aquí están. Ostras, ostras, chaval. ¡No! ¡Ay! Me ha dado un lagazo, ¿lo habéis visto? Me ha dado un lagazo, tío. Me van a matar. Uy. Vale, vale, vamos a dejar a esos ahí. Tío, me ha dado un lagazo importante, ¿eh? No, me la matan, me la matan, me la matan. Ay, aguanta, please. Ostras. No. Ahora sí me van a matar. He intentado sacar a otra, tío, pero no ha habido manera. Ostras, son demasiados. Ok, McKay. Venga, voy aguantando. Better be good. Yeah.
Poco a poco me lo voy a hacer, o sea. Vale, hay que aguantar un poquito más madera, ¿vale? Vamos a aguantar madera y hacemos otra granja más hacia acá. Vale, esto ya creo que ya está, ¿eh? ¡Eh, tío! ¡Pero por qué no puedo entrar! ¡Socorro! ¡Me dejan cerrado aquí! Vale. Me ha gustado cómo ha acabado la canción. Vale, un momento para acá. Hola. ¿Ves a lo que me refiero? Esto tiene que... no, vale, vale. No, espero, no puedo entrar, ¿pero por qué? Tiene sentido, pero si he salido, ¿cómo no voy a poder entrar? Espera, perdón. Necesito hacer primero una granja. Venga, hay 50 de comida, me viene bien. Vamos a hacer pesca también, aprovechando que hay por aquí. Perfecto, tío. Con esto vamos a tener comida para... para rato. Oye, ¿qué pasa ahí arriba? ¿Mi soldado? ¿Tazas? Let's go. A ver, no creo que haya problema con la torre. La torre sola ya defiende esa parte, pero bueno, por si acaso. Vale, vamos a bajar otra vez hasta aquí. Seguimos reparando. Vale, 200. Necesitamos 1000, ¿eh? No me hace gracia tampoco como vamos de bien, de mal. Vale, creo que ya están todas las casas arregladas. Así que vamos a empezar a construir a partir de aquí. Si puede ser aquí. Ahí. Aquí. Vale, y aquí otra fila. Tío, es que necesito... Ah, es dos de madera solo, tampoco es tanto. Lo malo es el oro que voy perdiendo. Es lo único que me da pena. Venga, vamos, ya vamos rondando los 500. Si veo qué tal, volveré otra vez aquí a poner. Cerraré aquí, ¿vale? Porque me interesa pillar leña. Muy buenas, Juan Laser Bunny. Bunny, Bunny. No me acordaba. Te llamo Bunny, ya está. Eso era lo más rápido. Me acuerdo, me acuerdo. ¿Qué tal? Bienvenido. Ya hacía tiempo que no te veía. ¿Cómo estás? Ya, perfecto. It's a nice day to die. Cuidado que se aproximan unos poquitos de estos. Tío, esta pobre va a morir. Mira, 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 mira. Va, tío, ¿en serio? Qué fail, No entiendo eso. So
No te preocupes, no pasa nada. Cada uno tiene sus cosas que hacer, no hay ningún problema. Sí, ya me lo han dicho ya. Hay un chico que también me sigue que se llama Claufer, que él también es de Argentina. Y ya me lo cuenta ya, que está ahí a tope de fresquito, por ahí. Pues nada, no queda otra que abrigarse. No os queda otra que abrigaros, la verdad. A tope. Eso que dicen es una ola polar de esas, ¿no? Así que hay que abrigarse, pero bien y de verdad. ¿Día 25 la próxima oleada? Jolín, y ya han pasado 4 días, tío. Si no doy abasto, macho. Tío, pero hay un montón de zombies. Vale. Voy a poner esta antena aquí. Cerraremos aquí, ¿eh? Lo malo es a la hora de defender, que esto es chungo. A lo mejor hago una zona primero. Pongo un par de torres o algo así. Aunque claro, tengo una buena explanada aquí para correr. Con la esta. Nunca había visto este juego. ¿Sí? ¿En serio? Ostras, pues el juego está muy guapo, ¿eh? Yo la verdad que lo recomiendo totalmente. Vale, ya el siguiente será montar por aquí. Una de leña. Llevar otra antena aquí y montar otra de leña. Creo que me cabrán dos. Dos de leña, así que intentaré ponerlo. Lo que no he visto aún es hierro, tío. Dios, pero es que he explorado muy poca zona. Muy poca zona, tío. Vale. Ah, que vengan las oleadas que quieran por aquí arriba, no hay problema. La cama totalmente tapada. Acurrucada con el perro, no pienso salir de esta cama. Normal, es que es normal. O sea, lo entiendo perfectamente. Vale. Vamos a construir una de leña por aquí. 11, 13, 16. 16 es buenísimo. Vale. Vamos a cerrar aquí. ¡Ah! Me falta un poquito de leña. Vale, vamos a poner una antena por aquí, por esta zona. Creo que intentaré poner aquí una torre. Al menos una, no creo que me quepa más, pero por lo menos una. Y a lo mejor luego me vuelvo a encerrar un poco más cerca. Porque si quiero llenar esto de granjas, incluso de casas, creo que lo vamos a necesitar. Vale. Sigo haciendo arqueros. 575, no está mal, ¿eh? Tío, pero venga ya, es que son un montón. Estoy llegando al final, pero me queda un montón aún. Tengo que ver toda esta zona de aquí arriba. Todavía. Probablemente sea, pues eso, una zona estrecha, ¿no? Solo pueden venir por el norte y por el sur. Pero aún así se hace complicado, ¿eh? Es que no he hecho ni soldados todavía. Vale, aquí no puedo montar. Tenemos una de 12. Vale, vamos a por el de 12. El de 12. Vale, con esto ya, ahora sí puedo decir que puedo estar tranquilo. Vamos a meter uno de 19 por aquí. Uno de 18. Y
Este ya no lo voy a poner. No, porque si me quiero encerrar aquí. Ahí. Perfecto. Un par de rangers más. Y ahora ya la siguiente línea que ya va a salir de aquí. Casas. Vamos a empezar a hacer casas más para ir haciendo más oro. Ya sabéis que el objetivo real es 1000 colonos. Y llevamos 360. En 60 días. O sea, en 40 días tengo que hacer lo mismo que he hecho ahora mismo. Yo creo que podríamos. Deberíamos. El problema es las oleadas. Me quedan 4 días para la siguiente oleada. Como vengan por el sur, por el norte me van a fastidiar. Creo que vamos a empezar a juntar por aquí, gente. Sí. Vale. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Voy a hacer una cosilla para aquí arriba. Ya que he visto que no puedo poner la antena. O sea, la antena, la torre ahí. Me voy a cubrir un poco más por aquí. Por si acaso. Aquí debería cubrirme también más. Yo creo que así. Bueno, vale. Por ahora no he visto casas ni nada por el estilo. Hostias, estos son más fuertes aún, ¿eh? Esos que son más oscuros son los que van con traje. ¿Qué pasa, Mariano? Bienvenido. Vale, un momento, pausa, por favor. Vamos a montar otra antena de estas que me interesa meter más. Oh, mira qué punto más gracioso. Para poner una. Buah, qué mal, tío. Tres casitas. Last night I dreamt of brains exploding. That's a sight to kill. Tío, no hay oro porque no hay oro, no hay. Ah, no me sale. No hay hierro. No encuentro hierro, ¿por qué? Qué bueno, tío. Me encanta ver cómo disparan las arqueras. No sé si ponerla aquí. Aquí va a ser complicado. Aquí ya no me caben más. Es un problema gigante. Necesito explorar esta zona. Como me entren por el sur, aquí me matan. Me matan fijo. Es que no me entran. No me entran, tío. Y encima, me cargo la puerta. Que si pongo ahí uno, se me cierra esta zona. Ah, vale, va. Voy a hacerlo así. Vamos a llamar la atención de los zombies que tengo ahí. Pero no importa. Ostras, qué mal voy de comida ya, ¿no? ¿Qué ha pasado con la comida, chicos? Con todo lo que había construido. No, ahí no voy a poner por ahora. Estoy, en esta zona estoy a gusto.
Mira, aquí en esta zona puedo pillar 60 de golpe, así que... Muy bien. Que no había quitado el pause, tío. Me había quedado, me había asustado por un momento. ¿Qué pasa, saqueador? Saqueador, ¿te pasaste una horda? ¡Sí! Me la he pasado, tío. Me he pasado una. Otra más. Así que estamos ya en medio de campaña. En medio de otro escenario. Joder, está guay, tío, la verdad, eh. Ha sido, realmente ha sido más bien facilona. No me lo esperaba tan fácil. Vale, vamos a hacer otro más. Aquí este de 48. Ya siguiente, mira, si lo consigo, si me dejan meterlo aquí, podemos hacer 64 de comida. Y ya con más comida ya hacemos más casas y tal. Mientras tanto... Pues eso, haremos más arqueros. Por ahora. Y no me deja hacer... No. Vale, este está llegando al final, ¿eh? Estamos llegando por aquí al final ya. Ahí, ahí, llamar la atención de todo el mundo. Vale. Esto es un poco... Si veo que vienen por aquí... Creo que haré, voy a hacer otra jugada igual o parecida, porque creo que me llega, voy a poner pausa un momento. Creo que me llega, ¿ves? Podemos hacer incluso otra por aquí y volver a rodearla con más de esto. Son maneras de intentar proteger esta zona. Autotroleo, dice. Sí, 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 yo mismo. Ay, cómo me gusta. Yo mismo, chaval, no necesito a nadie que me trolee, tío. Yo solo me troleo. Ay, Omar. No, ahí me quito comida. Aquí no me quito comida. Vale. ¿Veis? A esto me refiero, es que es complicado así. Es demasiado estrecha la zona. Aquí creo que me he complicado yo solo. Hemos llegado al tope aquí, ¿eh? Mira, vienen de más abajo, pero no puedo llegar más. Creo que la misión no me dice que me tenga que cargar a todos, ¿no? Ah, acabar con todos, sí lo dice, tío. Hostia, pues... Esperemos que no se me escape ninguno. ¿En serio? Dios, ha volado a 4 de golpe. La mega ballesta. Vale, hemos limpiado una parte. Una parte solo, tío. Una parte. Tío, pause, por Dios. ¿Qué haces que no haces más cosas ya? Deberías estar construyendo, amigo. Bueno, he perdido un poquito de comida, ¿eh? Me he dado cuenta, pero no pasa nada. Voy puro arquero, ¿eh? Hoy.
Vale, esta parte es la que me preocupa ahora. A ver, ¿cómo me lo monto yo aquí? Lo suyo sería mejor hacerla aquí atrás, que ya sabes que en cuanto estén tocando el muro, ya la torre está disparando. Pero claro, no sé hasta qué punto merece la pena que eso ocurra. Pero bueno, voy a hacerla. Voy a hacerla y ya está. Y a unas malas, si consiguiera que entraran, llenaré, o sea, si veo que vienen, llenaré todo esto de madera. Yo mismo, no pasa nada. Veremos a ver por dónde quieren entrar. Ahora mismo estoy generando 653. Pero vamos, me queda un día, van a venir ya. Vale, 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 vale. Encima solo debería haber hecho otro edificio de estos. Tío, dame madera. Vale. Ya, la siguiente zona de... Vale, ahora vienen por el norte, perfecto. Ahora, ¿por el norte por dónde? Es la pregunta. Ah, dame madera, hombre. Esta es la peor parte, porque voy a tener que hacer lo mismo de antes y eso sí que va a ser complicado. Venga, va, necesito ver la cabeza. A ver por dónde asoman, amigo. Voy a ahorrar madera, ¿vale? Vamos a ahorrar madera ahora que viene el tema. Como venga por este lado, me meto aquí dentro, ¿eh? Lo malo es que, bueno, ahí hay un montón, tío. Oh, no, por la izquierda. Vale. Oh my god, menudo rodeo. Vale, vamos a hacer una cosa ya. Vamos a ir llamando la atención de todos estos como hemos hecho antes. Fijaros la barbaridad que hay, ¿eh? Es que es una exageración. No tengo tanto espacio como parece. Espero que me salga bien. Antes me ha salido más o menos bien. O me han herido un poquito. Pero bueno. Voy a seguir creando mientras tanto, ¿vale? Necesito seguir creciendo. Vale, había dicho que quería ahorrar madera, ¿eh? Ya me he gastado toda la madera, tío. Esta oleada supuestamente es más grande que la anterior, ¿eh? Ahí viene, ¿eh? ¿Ah? Vale, voy a separar un grupo importante. Ostras, me pueden. Adiós. ¿Qué va, tío? Estoy totalmente encerrado. Hay un montón. ¡No! ¡Oh, chaval! Se lía parda aquí. Es demasiado estrecha esta zona, tío.
Están demasiado cerca. ¡No! No le veo futuro. No le veo futuro. Lo siento, os voy a dejar encerrados. Ya han entrado, ¿eh? No, la torre. Mira, mira cómo baja la vida, mira cómo baja la vida. Vale, me lo hago. Yo creo que puedo, ¿eh? Oh, no me la contaminéis. Vale. Dios. Que os peten. ¡No! Ah, vale. Vale, no, ¿eh? No las tenía yo todas conmigo, ¿eh? Mira esto, tío. No, me lo he visto negrísimo. Vale. Esa oleada ha sido fuerte ya, ¿eh? Y aparte es que como la zona es tan estrecha, aquí probablemente me sería más fácil. Necesito limpiar mucho más rápido, tío. Es que necesito limpiar mucho más rápido. Voy a tener que hacerme... Voy a ver si me hago otro más de estos. Vale, nos vamos a llevar a este aquí. Ya veo yo que lo que quieren estos es entrar. Van a tope, tío. Oye, en serio, no puedo hacer en ningún punto. Vale, día 35, tío, es que dura poquísimo. Y ¿por qué no? Tengo una duda, ¿por qué no vienen? ¿Por qué no viene el tren? Hace rato que no viene el tren, no sé por qué no viene. Oro tengo mucho, la verdad. Mira, ¿esto qué es? Piedra parece, ¿no? Hombre, ahora, tío. Te ha costado en venir, ¿eh? Mira, justamente me faltaban tres casas. Vale. Ya te digo, esta zona es la más complicada de defender, probablemente. Voy a dedicarme a hacer arqueros a muerte, tío. Vale, a ver. Vale, lo que vamos a ir haciendo... Aunque realmente esta zona no me preocupa tanto. Creo que la tengo... Bueno, podría tenerla mejor defendida, eso está claro. Voy a poner otra antena. Vamos a cerrar un poquito más hacia arriba. Y pondremos más torres por ahí. Atención. Building completed. Ahí. Encerrándome.
Tengo las colas llenas, tío, ahora mismo. Ostras, ostras, ostras. Ay, qué pena. Mira. Aquí ya me tocaría poner. Pero bueno, intentaré defender bien esa parte. Oro, tío. Bueno, la verdad es que aquí tampoco lo estoy usando. Ahora mismo el oro. Voy a intentar. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a juntar soldados ahí. Vale. Jolín, qué buena suerte tengo, macho. Oye, 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 oye. Mira, una pequeña hordita me ha venido. Vamos a juntar un grupo de arqueros y vamos a ir limpiando por otras zonas, porque si no, no nos da tiempo liquidar esto. Y el mapa es gigante y hay un montón de gente, la verdad. Luego necesito. No. Necesito más espacio también. Oh, antena. Necesito más espacio para seguir montando más casas. Así que lo más probable es que acabe viniéndome aquí o algo, tío. Muchas gracias por los bits. Rosa, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias por los bits. Vale. Hola, bienvenida. Mira esto, tío, es que no paran de venir. Hay un montón de oro aquí, ¿eh? The train has arrived at the station. My bow and arrows Attention. Are ready. Building completed. No sé cómo hacerlo. Attention. Building completed. Encima no puedo meter otra antena, macho. My bow and arrows are ready. Si la meto aquí me arriesgo, ¿eh? Pero podría ser una buena zona. Bueno, da igual. Uf, esto va a ser complicado esto, tío. No sé qué hacer, macho. ¿Ves cómo es complicado? No salen bien. Vaya tela, menuda liada, ¿no? Ahí. Pause. Día 35, ¿no? 34. Ahí, triple barrera, hombre. A ver si así.
pueden pasar. ¡660! Necesitamos 400 más. Estoy a la mitad, ¿eh? No me agrada esto. Voy lento, voy lento, voy lento. Estoy yendo más lento que la otra vez, que en los últimos directos. Vale. Vamos a hacer más casas aquí. Ponte torres aquí. Ya está. Amigos, es que ni esta parte me gusta, tío. Tío, deberían de dejar colocarlo, pero ¿por qué? Vale. Venga, vamos. Mira, tío, me siguen viniendo por esta zona, ¿eh? Esto pobre ya no va a pasar ni para allá. Venga, va, da la vuelta, hombre, no seas bobo. O quédate aquí. Vamos a sacar desde ahí. ¿Vale? Si el resto consigue llegar, me vale. Me vale totalmente. Vale, no tengo nada de comida, chicos. Necesito comida. Necesito comida. Aquí no voy a poner la granja porque no tal, pero aquí podemos pillar. A ver, algo de comida podemos pillar aquí. Perdón. No. Tengo comida. Vale, puede ser que hayamos limpiado ya toda esta zona, ¿eh? También vamos, voy a ir a la parte de la derecha. Ahora me hubiera venido muy bien tener lo de las los pinchos. Muy buena, Rocky. ¿Cómo va esto? Hace mucho. Sí, todos los de Argentina tenéis mucho frío, ¿no? Ahora mismo. Ay, bueno, paciencia. No queda otra. ¿Por qué? ¿Se podía ponerla ahí ahora mismo? ¿Por qué ya no puedo? ¿No?
Vale. Mi abuelita se las arregla mucho mejor LOL. LOL. Sabes que no. Sabes que eso no es verdad. Sabes perfectamente que no se las arregla mucho mejor. Pero gracias por los bits, Kaoz. Muchas, muchas gracias. En serio. ¡No! Iba a decir piedra, no, tío. No merece la pena coger piedra ahora. Norte otra vez, vale. Vale, vámonos aquí. Tengo mucho miedo. Mira dónde hay, mira dónde está el hierro, tío. Voy a intentar matar todo lo que pueda ahora, ¿vale? Que me dejen correr, por favor, un poco, que si no, se aproximan demasiado rápido. ¡No! ¡Dios, qué tontos sois! Tontas. Tontas, tontas, tontas. Venga, va, guau. Me pone de los nervios esto, tío. Pero hombre, no, porque por aquí no hay paso. No, claro, eso no me vale. Por aquí no hay paso. O sea, no pueden cruzar el río, ¿no? ¿Cómo van a tirar por ahí? Tendrán que buscar el lugar por donde pasar, ¿no? O sea, que eso no me vale lo que acabas de decir. Van a venir un montón. Que no es poco. Voy a hacer que se entretengan, tío. Rompiendo. Si las torres consiguen pararlos un poco, me vale. Totalmente. Es que aquí no puedo correr. No voy a poder correr mucho. Son demasiados. Qué va, tío, es que míralo, no puedo pasar. O sea, que sea lo que Dios quiera. Aquí es donde morimos todos ya.
No me va a dar tiempo esa, pero bueno. Las torres no me van a llegar, pero bueno. No me va a dar tiempo. Oh, mira, aquí puedo poner una. Está aquí ya, o sea, realmente está aquí ya. La bola está aquí ya. Si consigo cargarme estos... ¡Uf! ¡La puerta! ¡No! Aguanta, tiene que aguantar esa puerta. ¡Vamos! ¡Vamos! Está al límite. Buenísimo, chicos. Os habéis portado muy bien. Muy bien. Hala. Quédate aquí, sniper. Dios. Menuda paliza me han dado. En el capítulo de God, donde atacan los zombies, dice. No, parece más. O sea, parece más, pero luego no es tanto. A ver, no es tanto, son un montón, la verdad. Si te pillan en braguitas, te hacen mucho daño. Estamos haciendo el tonto. Tienen que pasar. Se me ha olvidado, voy a hacer casas, tío. Que no llegamos al día. Vale, ya lo siguiente es construir en esta zona, ¿eh? Sí, porque es que no tengo hueco ya, a ver. ¡Oh! Y tengo que llegar a 1000. Tú fíjate, estos que se me habían quedado aquí. Yo no sé qué le pasa a esta construcción. ¿Qué le pasa a esta construcción? Mira esto, que tengo gente aquí. A ver, ¿qué ocurre? En esta zona, voy a intentar arreglar esto un poquito mejor. Bueno, cogeré la que no quiero. Voy a ampliar por aquí. Porque vamos, para conseguir. Para hacer esto, macho, la que estoy liando, tío. Puedo permitir dejarlo así, ¿eh? No puedo, tío. Necesito por lo menos llegar aquí y tener toda esta zona mucho más amplia y poner muchas más torres ahí. Porque si me vienen como antes, me matan fijo. ¿Qué?
Is everything okay? You are gonna pay me for this, right? Attention. Building completed. What? Vale, va. Oh, more orders. Orders. A ver. No voy a cerrar ahí. Porque va a volver a pasar lo mismo que antes. Así que no me va a dar tiempo mucho más. Lo vamos a dejar probablemente por aquí. Cortaré ahí en medio. Por aquí me refiero a esto, ¿vale? Cortaré por aquí en medio. Haré una zona un poquito más ancha. Y ahí ya le damos caña. ¿Vale? Como aquí, por ejemplo. Aquí, vamos a dejarlo aquí. Haré una muralla aquí. Bien. Y ahí defendemos con torres y todo lo que haga falta. Venga, va. Ay. A ver cómo lo monto. Espera, vamos a montar una más. Así. Así siempre tengo como un poquito más hacia afuera. Es como este. Ahí, ya está, ya no monto más. No paro de decirlo, pero... Vale, día 45. En 6 días viene otra horda. Vale, esta zona está limpia. Así que... Tío, mira esto, ¿no? Me sacáis de quicio. Voy a aprovechar los árboles. Claro que sí. Da igual así. Attention. Building completed. Ahí a tope. Algo de madera me falta, pero vamos bien. Vamos a mandar a esto para acá. Esto lo dejamos ahí. Estos podemos continuar limpiando, please. Ya tenemos la antena por aquí. Vamos a hacer otra antena más. Ahí. Y ya podemos coger hasta hierro, por fin. Después de tanto rato. Oh, esta pobreza ha quedado aquí sola. Great. Vale. Estamos a dos. Bueno, aún voy bien dentro de lo que cabe. Oh, madera, tío. Madera. Estoy por meter aquí un campo maderero. Un campamento maderero aquí, ¿o qué? Este tiene que ser el segundo punto defensivo. O sea, ahora voy a montar el primero aquí, de esta zona, y este es el segundo. Unas malas, si llegan a cruzar, pues defendiré igual. Bueno, más o menos lo estoy haciendo todo igual. Aquí tengo este, y luego de este, pues primero este. Uf, este es muy putre. Aquí me pueden reventar de una manera bastante importante.
pasa nada. A ver, tengo muchos soldados, yo qué sé. No estás viendo que por ahí no puedes pasar. Vale. Día 45, ¿eh? Al menos ya las zonas están limpias. Lo único que pasa es que, claro, justamente me han tocado las zonas bastante más estrechas. ¿Ves? Esta zona es que es súper estrecha. Debería haberle hecho la muralla en una zona más ancha. Y así hubiera podido correr con más tranquilidad. Bueno, como fue así de torpedete, pues no pasa nada. Vale, aprovechamos y pillamos también, ¿no? Algo de... No entiendo qué está pasando. Ah, ya sé lo que pasa. Es que se entorpecen y no pasan por aquí. Aquí tengo un problema. Una pequeña murallita por ahí. Vale, vamos a perder un poquito de oro. Pero vamos. Un poquito de oro bastante, pero vale. A ver, ¿podéis llegar hasta aquí? No, mira, ¿ves? ¿Ves que tengo que ticarles? Tengo que ticarles ahí súper... Venga, chicas. Está todo esto tan estrecho, tío, que me ha complicado bastante. A ver. Me he equivocado, ¿sabes? No quería hacer una granja, quería hacer casas, tío. Casualidad, oye. Vale, esta es la zona que me preocupa porque no tengo soldados. Básicamente. Venga, va, necesito trabajadores, tío. Y sabéis que hasta la siguiente vuelta no vienen. O sea que tenemos un problema. Me toca esperar. O sea, me he equivocado, he usado una de estas y aún así me quedan solo 49. Tenía 60 y algo. Unas malas. Si vienen por el norte, pues vuelvo a mandar. Mando, coja a todos y los mando para allá.
Si hay que romper aquí, rompo. Que tampoco pasa nada en el fondo, o sea. Espera un momento, ¿eh? Muy buenas, Tiber, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Podemos poner aquí unas puertas normales. Nah, pero da igual, no. Da igual, van a pasar por aquí. Cuando vengan, si vienen por el sur y me entran por esta zona, pues a unas malas cierro aquí. Mantengo esto por ahora así. Y ya está. Vale, en principio debería de tener todo limpio. Voy a mandar a estos otra vez hasta aquí. Eso es. Bueno, tú no querías ahí. Y creo que ya lo tengo todo limpio. Vale, ya tengo trabajadores. Pause, por favor, y ponemos unos ventiladores de estos. Vale, 900 colonos. Nos quedan solo 100 para completar esto. Y exactamente, no sé cuántos enjambres tienen que venir. Vale, pues entonces supuestamente ya está limpio. Venga, hay que poner torres, ¿eh? Hay que poner torres ahí. Más torres aquí. Uf. Nunca es suficiente. En principio no hay nadie, ¿eh? Voy a mandar igualmente. Podéis salir, ¿verdad? No hay problema, ¿no? Vosotros salís bien aquí, ¿no? Vale. Ah, vale, perfecto. Ya no me acordaba. Ya no me acordaba de esto. Por el norte y por el sur. ¡Claro que sí, amigo! Justamente donde no he montado ni una torre, tío. No me acordaba que esto podía ocurrir. Por alguna zona van a entrar, seguramente, ¿vale? Lo más probable. Pero voy a intentar por lo menos que por donde entren luego pueda yo ser capaz de defender, de volver y defender esa zona. Mira, encima viene el... Estoy concentrado, ¿eh? Si no hablo, no me lo tengáis en cuenta. Atención. Building completed.
No, me van a venir por todos lados, tío, me da igual. Ya, por lo que sea, pues que sea lo que Dios quiera, ya está. No me da tiempo ni montar, no tengo trabajadores. Mira, ya están aquí. Bueno. Esta es la zona que más me preocupa, porque no tengo a nadie. No tengo apenas a nadie. Vale, me tengo más trabajadores, ya está. Bueno, que sea lo que Dios quiera, va. Vamos a ver. Esta es la zona más cercana. Así que... voy pausando, ¿vale? O sea que si veis que... ¿qué tal? Es que estoy pausando... sobre todo para intentar proteger a las torres y todo esto. Incluso debería haber montado torres para meter a los soldados estos, pero bueno. Por aquí va la cabeza, ¿sabes? Por este lado. Ya. Aquí ya vienen, tío. Y aquí también. Aquí tengo muchas torres, tío. Esta zona es preocupante, ¿no? Lo siguiente. ¿What? ¡Qué barbaridad, chaval! Esto va a morir ya. Ah, demasiado. Hay demasiados aquí, ¿eh? Aquí hay una burrada, tío. Se ve bonita la ciudad, sí, ¿verdad? Ah. Vamos, que llega aquí. Cuidado aquí, ¿eh? Ah, arréglate ya, hombre. Oye, pues al final, mira, esta zona ha aguantado bien, ¿eh? No han venido tantos por aquí. Han venido unos pocos, pero por ahí no han venido tantos. Lo mismo que por este lado. Por aquí no han venido tantos, ya ves tú, que solo tenía tres torres. Y por aquí me ha venido todo y solo tenía tres y ahí me han comido. Vale, ahora sí. Reparamos. Ya tengo la antena hecha. Podemos cortar por aquí ya esto.
Muy bien, chicos. Hemos aguantado bien, ¿eh? No ha sido fácil. Vale, voy a tener que ir cortando el directo, chicos. Nos quedan... Necesito pillar madera. Por favor, ponemos 3 cajas de madera. Más madera, tío. Y ya está. Vale, vamos a reparar esta zona. Aquí está la zona bien. Igualmente me va a llevar un grupo. Vale, y de esta aquí también me va a llevar otro grupo aquí. Ya no hay más oleadas. ¡Ja! Ya no hay más oleadas, chaval. Solo tengo que llegar a 900. Venga, pues ya está, vamos a hacer casas. Y que le peten a esto. Y le podemos terminar. Sí, sí. Aquí vamos a hacer unas casas en la costa. Vale. Tranquilamente, para que, ¿sabes? Para que vean un poquito el mar y el río pasar, mejor dicho. Es el Sena. Es el río Sena. Este va por debajo. Esta parte justamente. Toda esta zona va por debajo. Entonces, no se ve bien. Y ahí se quedaron varias arqueras, tío. Es que vaya tela, se quedan atascadas todo el rato. Vale. Tenemos comida, podemos hacer más casas ya. Vale, ya con estas casas ya hemos terminado la partida. Con eso ya es suficiente, seguramente. Oh, qué buena, tío. Lanza nukes, ¿te imaginas? Con un... Oye, el francotirador este parece el fantasma, ¿eh? No sé dónde está metido ahora mismo el francotirador. No ha muerto todavía. A ver, si le doy doble clic. Ah, iba a decir, me lleva él, no me lleva. No me digas que no parece un fantasma, ¿eh? Del StarCraft. Vale, las casas ya están hechas. Fantasma informando. Ostras, qué guapo. Unas murallas más mal hechas. Pero bueno, creo que será suficiente. Tengo 982. Estoy muy, muy orgulloso de mí mismo. Nunca me acuerdo. La última oleada vienen por todas las zonas. Entonces debería acordarme, macho. Muy bien. 200 puntos más. Para la siguiente ya directo. No sé si mañana jugaré, no tengo ni idea. Oh, el bosque solitario. Oh, dificultad 3. 1600 de colonia. ¡En 60 días! Este pequeño valle en lo profundo del bosque parece haber pasado desapercibido a los ojos de los infectados. En esta región podrás construir una gran colonia sin riesgo de que pueda ser infectada. Entonces, construir una gran colonia economizando el espacio y los recursos para conseguirlo. No obstante, aunque no existen infectados en la región, hemos detectado un enjambre colosal a 40 días de camino que se dirige a este lugar. Colosal. Dices desde las montañas. Dispones de mucho tiempo para fortificar la colonia y preparar tu ejército para hacer frente al enjambre. Pero no te confíes. O sea que en 40 días me va a venir
Una esa brutal, perfecto. Oye, pues está muy guay, me gusta. Oye, no ponía que había conseguido 200, ¿por qué me pone 180? Vale, pues para el siguiente directo tenemos la misión esta, si queremos, la de 2800 o la de 8000 infectados. Oye, ya no hay más noticias, porque ya no ponen más noticias, vaya reo. Bueno, llevamos el 27% de la partida. Tenemos 180 puntos. ¿A qué le meteríais ahora? O sea, justamente he puesto lo de armaduras reforzadas y no me ha valido para nada, porque no he hecho soldados. O sea que... yo creo que puedo ir a barricadas, ¿eh? O el transporte de oro, tío. 200 de oro más, ¿no? De primera siempre viene bien el oro, tío. Medicina. Soldado tiene más vida, pero necesito este. Soldado profesional, estos que me dan un soldado nada más empezar. Otro soldado más. Gran ballesta. Ostras, una mejora de la ballesta, ¿no? Ah, no, me dan una ballesta nada más empezar. Oye, pues esto me gustaría, ¿eh? Podemos hacer este y podemos hacer este. A unas malas, ¿no? Conseguimos, y por lo menos tenemos dos cositas más. Bueno, ya para el siguiente directo iremos decidiendo más o menos. Si me acuerdo, iremos decidiendo. Pues nada, chicos, como siempre, daros las gracias, ¿vale? Por estar aquí en el directo. Si no pasa nada, esta noche volveré otra vez a hacer otro directo. Y vamos a jugar al Tales, ¿vale? Jugaremos al Tales, que ya le tengo bastantes ganas. Así que le vamos a dar seguro. Os espero en el directo, chicos. Gracias a todos por los bits, ¿vale? Y acordaos que podéis seguirme si todavía no lo hacéis. Os invito a que me sigáis. Nos vemos, chicos. Gracias a todos, ¿eh? Chao.